esta es una jornada de capacitación en la cual los digamos equipos criminológicos de todos los establecimientos penales provinciales, tanto los de Valle Medio como Viedma, Bariloche y los de aquí del Alto Valle, se están reuniendo para poder discutir, debatir acerca de las problemáticas propias de esta parte que tiene que ver fundamentalmente con los tratamientos penitenciarios, con el rol de los profesionales, de los técnicos, de todos los que trabajan en estas áreas, médicos, psicólogos, odontólogos, asistentes sociales, Instituto de Atención de Presos y Liberados, todos ellos en conjunto, junto con los penitenciarios de los jefes, digamos, de las seguridades internas y demás, ver cómo podemos ir avanzando en un trabajo coordinado que implique una mejor atención y una mayor, digamos, una mejor atención de los internos y una mayor dignificación del trabajo con una mayor eficiencia en el trabajo de los profesionales. Básicamente, además, vamos a contar con la presencia de docentes de Nación que van a venir desde Buenos Aires, van a venir médicos, van a estar trabajando en lo que tiene que ver con los planes remediar en contexto de encierro para poder funcionar con un criterio que es humano, que tiene que ver con los derechos de las personas, que aunque estén detenidas tienen que ser tratadas como corresponde. El personal tiene que sentir que trabaja en un ámbito digno, ¿no es cierto? Y así que, bueno, lo que sea necesario en este sentido se hace el esfuerzo para poder tenerlo, ¿no?